Mi nombre es Mario Luna Romero y soy parte de la comunidad de Vica. Soy comisionado de la autoridad para llevar la voz de mi pueblo en ante el CNE. Pues es nuestra vocera, es una persona muy, muy consciente de la problemática y también de sus capacidades. No es una persona que se deje llevar por la vanidad y pues eso es algo que importa bastante para nosotros. Sí, hemos convivido bastante en las reuniones y en las asambleas que se han organizado, tanto en el Congreso Nacional como en el Consejo Indígena de Gobierno. Excelente, ya la había visto previamente, pero verla así en pantalla gigante es algo excepcional. Bueno, la parte en donde aparecen la problemática de nuestro pueblo, pero también cómo llega a los territorios de Chiapas, cómo llega a la UNAM, cómo también es recibido en pueblos tan pequeños, olvidados de diferentes partes de la región, sobre todo del norte, y eso para nosotros es muy importante. Es muy importante porque de repente la memoria es muy corta y este tipo de documentales ayuda a refrescar y a ratificar qué es lo que estamos haciendo como pueblos en resistencia. Entonces, la forma en que ustedes lo hacen, en una forma, pues también ahorrando energía, produciendo sus propios medios de dar de proyectar y todo esto es algo impresionante y que nos deja una escuela a nosotros para poder hacerlo también con material propio allí de la comunidad. El agua, definitivamente el agua y obviamente también la simulación con la que los gobiernos intentan aparentar que nos atienden o que nos resuelven los problemas. Bueno, al interior hay un movimiento fuerte de reacomodo de fuerzas al interior de la tribu Yaqui y eso hace que sigamos en resistencia y que busquemos nuevas formas de generar consensos y de aprovechar oportunidades que se presentan coyunturalmente, ¿no? Entonces, tanto la experiencia de la vocera como la experiencia propia de nuestra comunidad, pues nos indica que vamos bien. Pues agradecer a todos los que participaron en este evento, a la maestra Sara Partida, al maestro Matías Valencia, a los hermanos compañeros de Namakasia Radio, de la Escuela Autónoma Cehuatónteme, agradecerle a todos ellos porque hicieron un gran trabajo para poder recibir como se merece a este documental y ustedes fueron testigos y también llevan bastante evidencia para que los que están organizando esto, los que están metidos en este trabajo, pues también vean que por acá también hacemos el esfuerzo porque esto tenga un mayor realce.